Y si pasan el examen de equivalencia, no tengo bronca con que traigan médicos cubanos. No. La cosa es solo asegurar que vengan a atender pacientes y no a difundir la palabra del señor del palacio y estén alguien en conocimiento si no sigan practicando medicina del siglo XIX. ¿Sí estaban muy primitivos en ese entonces, el doctor? ¡Ufale! No sé cómo la humanidad sobrevivió a eso. Imagínese, usted va a ver a un supuesto especialista y este analiza la forma de su cráneo para decirle si tiene algún padecimiento psiquiátrico. O sea, mejor ir con una gitana a que te lea la mano. Mano. Uy, y también había médicos que recomendaban usar manteca para facilitar el parto. Ya sabe, lubricando el ducto. Bien aséptico el asunto. ¡Sas! Y las sanguijuelas, no, no, no. Las usaban para todo. Tiene acné, sanguijuelas. Está en coma, sanguijuelas. Tuberculosis, sanguijuelas. Cáncer, sanguijuelas. Asma, sanguijuelas. Indigestión, sanguijuelas. Lepra, sanguijuelas. Gripa, sanguijuelas, Nicasio. Las usaban como para ciento y tantas enfermedades. Y por eso supongo que la carrera de medicina en aquellos días era bastante corta. O sea, primera semana, sanguijuelas. Segunda semana, graduación. Uy, y cuando descubrieron que a lo mejor había bichitos microscópicos que pueden contaminar las heridas, comenzaron a usar ácido carbólico para desinfectarlas. ¿Y mataba a los microbios? Eso sí, pero también la piel y todo lo que tocaba. ¡Ay, ah, las lobotomías! Oiga, doctor, ando como apachurrado y ¡pum! Te cortan el óvulo frontal del cerebro y sigues apachurrado, no más que ya ni cuenta te das, porque el procedimiento te deja con la misma actividad cerebral de una berenjena. ¡Uy, y las sangrías! Porque según Hipócrates, el cuerpo está formado por cuatro humores, la sangre, la flema y las bilis amarilla y negra, ¿no? Entonces, si te enfermabas, era porque una de esas cuatro sustancias se había desequilibrado, así es que agarraban, te pinchaban el brazo y dejaban salir la sangre, hasta que todo alcanzara un equilibrio y funcionaba pues casi nunca. Pero yo creo que los pacientes, al verse tan cerca de la muerte por la hemorragia, ya decían: No, ¿sabe qué, doctor? Ya me siento bien, ¿eh? Regreso la próxima semana. Uy, y una joya. Ya sabe, la bronca con los chamacos que no se quieren dormir, ¿no? Pues no sufra más, señora bonita. Dele el jarabe de la señora Winslow y verá que pronto soñará con los angelitos. Y jalaba a Chido mucho, Nicasio, con decirle que sus dos ingredientes principales eran alcohol y morfina. No, no, no. Esa cosa se vendió en farmacia sin receta durante casi 100 años. Ay, ah, hablando de. Ponga usted que se va de noche de copas de noche loca y a los tres días le da comezón en aquellito, así es que va al médico y este le dice: no se apure. Estas pastillas tratan herpes, clamidia, gonorrea, sífilis y hasta ladillas. ¿Y si los curaba, oiga? Pues no, pero como la supuesta medicina era mercurio, que causa trastornos neurológicos, temblores y pérdida de memoria, creo que los pacientes olvidaban que tenían una enfermedad venérea. Ay, ah, las trepanaciones, hacer hoyos en el cráneo, que hoy se utiliza para casos muy específicos. En aquellos días se utilizaba para mejorar. La salud en general, que le duele la muela, un hoyo en el cráneo, pie de atleta, un hoyo en el cráneo, y así, chiarros. Pero con todo, me sorprende que no sea de los que se oponen a la importación de mano médica barata a Cubana. Pero solo si son médicos preparados, profesionales y debidamente capacitados que vienen a trabajar y no a evangelizar. Pues sí. Sí, y además por coherencia y congruencia no puedo oponerme si hace años no dije nada cuando empezaron a traerte y boleras de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, de Colombia, la de Hungría, de República Checa, uy, de Brasil. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí. O si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.